Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de One Piece Pirate Warriors 3. Aquí Erpiman desde Gungnir Games y vamos con el capítulo final. Quedan 4 niveles para acabarnos el juego. Y vamos con la isla del nuevo comienzo, que es la vuelta al archipiélago Sabaody 2 años después. A ver, no nos recuerden qué dificultad tengo el juego. Difícil, vale. Aquí hay que llevar a Luffy por cojones, no se puede llevar a ningún otro personaje. Así que vamos al lío. Como veis, ya llevan la vestimenta de 2 años después. Todos los personajes la tienen ya, de gratis, no hay que hacer nada para conseguirla. Y mola. La idea es hacer este nivel con Luffy, la isla de los Kyojins con Sanji, Punk Hazard con Zoro y Dressrosa con Luffy. Nos convierte en hermanos. Yo tampoco sé cómo es que respetaron la tumba de Ace y de Barba Blanca, la verdad. Go to the new world. Voy a ser rey de los piratas. A ver, 2 años después de la guerra de Marineford, el equilibrio de poder en el mundo se había visto alterado de forma dramática. Mientras en el cuartel general de la marina Sengoku había dimitido, el nuevo almirante era Sakatsuki, conocido como Akainu. Antes de aceptar el puesto se peleó con Kusan, también llamado Okiji, quien perdió el duelo y abandonó la marina. La muerte de Barba Blanca había dejado un lugar vacío entre los 4 emperadores. Stitch, conocido como Barba Negra, quien había extendido su influencia por el Nuevo Mundo, se apoderó de él. Mientras los piratas de Sombrero de Paja se mantuvieron en silencio tras la batalla de Marineford, Luffy les pidió que se reunieran 2 años después. Al mismo tiempo se esforzó en dominar el Haki bajo la supervisión de Rayleigh, mientras su tripulación también mejoraba. Entonces, a los 2 años, los piratas del Sombrero de Paja fueron llegando al lugar acordado para su reencuentro, el archipiélago Sabaody. ¿No tengo la tripulación? Vale. O sea, así de... Sin vaselina ni mierda, directamente... Pa' dentro. Vale. Ahora vais a ver los ataques de Luffy nuevos, son la polla. La polla. O sea, es eso, no solo le han cambiado la skin, sino que le han cambiado todos los ataques. Buenos días, señor, ¿qué tal? Vamos al primer territorio. A ver. Deja el Chopper de Perón, ¿Ves? Ahora los... arma los ataques con Haki. Eso mola un huevo. Se mola un huevazo, joder. Es una putada empezar con Chopper, porque Chopper exclamaciones no da ni una. Ni una, vamos. Una. Vale, territorio conquistado.
en Tower Shop. Ah, pero nada, hostia. Dios, cantina. Está partiendo la cara con la tontería. No la trinco. ¿O sí? Vale. Tomar por culo. Vale, es nuestra aliada. Así por la puta cara. Vale. ¡Adiós! Vale, ahora vamos a ir con Perona. Venga, bueno. ¿Qué puede salir mal? Hay que pillar rápido los niveles altos en Kizuna. Para poder hacer los ataques especiales y pillar exclamaciones, que es lo que más me interesa. Que ni una me están dando estos, ¿eh? Putos inútiles. Vale. Trincado también. Ahora no puedo hacer nada más por aquí. Ni veo a ningún enemigo especial ni nada. Pues vamos adentro, a ver. Hola, Frankie. ¡Super! Supongo que hay que esperar a que vengan Chopper y Usopp. Vale, misión completada. A ver cuál es el siguiente destino. Estamos en tan más que uno. What? What?
La protegida, el Kuma original. Vale, ¿dónde está el resto? Vale, vamos a hacer primero ahí arriba. Bueno. Pacifistas, loco. Ahí está Sanji. Hay chicas reales en esta isla. Pobre Sanji, tío. Lo que sufrió este día. ¿Qué es ese pedazo de pibón? Bueno, más que amiga. Maldito, imitas yo, Pobre Sanji, lo que vivió Sanji no se lo deseo a nadie. A nadie. Macho. A nadie. Pero a nadie, tío. Pero a nadie, y lo repito, a nadie. O sea, ya el Gear Cerdo. El Gear Cerdo, sí. Este ya desapareció de la faz de la tierra en estos ataques. Y nada, no me dan ni una puta exclamación los ataques de aquí. Joder. Vas a ver mis cojones. Mis cojones vas a ver, Sanji. Nos conviene acabar con cuantos marines podamos por las exclamaciones. ¡Cortate! Ahora Hanko está con nosotros, mola. No me ha parecido, ya ha empezado a avanzar el Frozen Sunny.
No entiendo la misión. Creo que la misión de Sanji es que no... Que no se le... Que no se convierta en piedra en ningún momento. Joder. ¡Nami-san! Eso es todo lo que llamamos matrimonio. Puta Hanko que está loquísima, tío. Roto Luffy, no sé de qué habla. No voy a darle a nadie, pero bueno, era para gastarlo. Bueno, le hemos dado un par. No le hacen nada. Vamos a seguir conquistando territorios. Además faltan unos cuantos personajes todavía. Roto Luffy, nada, hombre. Roto, bueno, nos hemos quedado sin bases para capturar y me faltan todavía 600 enemigos por matar, así que... Tomar por culo. ¡Ay, Dios! Me he sabido. ¡Qué tonto eres, Sanji, por Dios! A ver, faltan Zoro, Brock... Y creo que ya. Pero tiene que ser algún enemigo más, hombre.
Unos cuantos. Unos cuantos. ¿Esa otra vez? Joder. Cerebro, a esta. Cabeza de musgo, madre mía. Vale, solo está ahí, pero tendrá que aparecer alguien más, ¿no? A ver, avanzar. A ver, hijo de puta. Vale, de repente han empezado a aparecer marines everywhere. A ver, a mí perfecto. Creo que ha aparecido. ¿Quién coño es ese pirata? Que mete, hostia puta. ¡Fantasma negativo! Vale, venga. A tomar por culo todo, en un momento. Joder. No entiendo muy bien qué tengo que hacer con este barco que está ahí a lo lejos. No lo sé. Vale, lo que hace es acabar con los bombarderos, vale. O sea, está todo despejado ese camino, así que no hay problema. Vale,
Por cierto, de mientras lo voy comentando, anoche me vi la nueva de los Cuatro Fantásticos. Es una peli horrenda. O sea, no se la recomiendo a nadie. A nadie. Pero a nadie. A nadie. Es malísima. También quiero todo que haya en ese barco. Porque sí, precioso. Sí, sí, señora. Retirada a todos fuera. ¡Hala, venga! Violada padre, no sé qué dice. La repetimos, no hay problema. Pero está el perseguidor. Venga ya, pesado. Vale, ya está. Ya quedará una batalla con vos, supongo, ¿no? O no, no sé. Ahí está. Ahora el este de la marina. Hostia puta. Sentomaru ha aparecido y con 10 millones de amigos. Bueno, pacifista afuera. Otro fuera, creo. No. Ahora sí. Otro pacifista a tomar por culo. Vale. Chupi. Utiliza el brip brip brip. Qué pesado con eso de esto es lo que llaman matrimonio. Sí, hija, sí. No, no lo pillo. ¿Qué hace, bro? ¿Qué? Todo random. Todo random, macho.
Todo random. Vale. Ya supongo que se acaba. Ah, está chulo. No, los tíos ahí detrás arrastrándose como perros. No, esto no puede ser. No puede ser. Me la ha enseñado bastante. Toma, lagrimones. Llega hasta la cima. Roja. Oh, Dios, que las gafas tienen físicas. No están dibujas. Subete na hitzen de aru kano yoni. En wa yaura katachi o nashi. Está creciendo más y más. Tokaku. Luffy wa mata ichidan to. Ano boshi ga yoku niau otoko ni natta. Qué bien te queda ese sombrero. Épica esta, joder. Vale, capítulo terminado. Una rica S, obviamente. Obviamente. Me he quedado a dos... mierda. Bueno, obviamente el siguiente nivel es la isla de los Kyojin, de los hombres pez, joder, no sé la puta palabra. Joder, 4 millones de... ¡Venga! ¿Por qué sí? ¡Venga! ¡Venga! 4 millones. Hostia puta. Ahora, la nueva vestimenta para todos. Venga, hombre. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, ha estado chulo. La aventura en la isla de los hombres pez, va a ser muy brutal esto. Nada más, si os ha gustado el vídeo, likecito, sin un dislike, que se lo va a hacer. Y nos vemos en el siguiente vídeo con los hombres pez y a ver la que leíamos. Poco más que decir, adiós.